encontramos en el segundo Piedra, Papel y Tijera de este año 2015. Estamos muy contentos acá porque por primera vez DirecTV trabaja en alianza con el Hogar de Cristo. Siempre habíamos querido trabajar con esta fundación, pero no habíamos encontrado la forma de hacer una alianza positiva para ambas partes. Y esta vez se dio cuando pudimos visitar el Hogar de Casas de Niñas de Arica. Este hogar, que está ubicado en la comuna Estación Central, atiende a 16 niñas en edades entre 4 y 16 años que han sido alejadas de sus familias de origen y pasan acá bastante tiempo. Para nosotros vivir esta experiencia de voluntariado con DirecTV ha sido espectacular, por lo que significa para las niñas que atendemos el poder mejorar cada día las condiciones de vida que le ofrecemos para ella en este espacio, en este paso por este espacio que esperamos que sea muy provisorio, muy corto, porque somos unas convencidas que las niñas tienen que estar con adultos que las sostengan, que las cuiden, que las quieran, y en eso estamos trabajando para eso. Es una actividad que realmente te llena, te hace mejor persona, o sea, todos somos buenas personas las que trabajamos en DirecTV, pero te llena más. Y nada, o sea, los invito a cada uno de ustedes que tengan esta experiencia, que puedan vivir con conjunto todo esto y darle una alegría, aunque sea por un día, a los niños de esta fundación. Para mí esta mañana ha sido maravillosa, realmente una experiencia inolvidable, muy gratificante, emocionante, bueno, donde traspasa más allá del trabajo diario que uno hace, va con algo espiritual, que realmente se hace con amor. La idea es que todos apoyemos, creo que es súper sano y bueno para el corazón a ayudar en esta etapa. Hoy día nos tocó pintar las puertas, las murallas. Creo que va a estar súper lindo porque esto va a ser un espacio donde las niñas se van a sentir cómodas. Y lo hacemos con mucho amor para que ellas se sientan muy bien. Yo invito a todos mis compañeros directivianos que puedan ser parte de esta linda labor, que sean muchas más personas que quieran participar, que finalmente te engrandece y te hace tener una presencia mucho más valiosa en el día a día. Talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.